Yo soy muy honor. Igual no tengo que cortar 20 veces en la pelea. Ya le estás, compañero. Pero te siento lo mismo. ¿Qué tiempo te ha faltado? Fuimos luchando y consiguiendo objetivos impensables para los tiempos. El primer alcalde, mayoría absoluta y del Partido Comunista de España. Cantidad de ideas, proyectos para tu pueblo. Era evidente tu capacidad de entender y causaste emoción y esperanza a la gente. Unos y otros, y esto ya traía las envidias de los prepotentes. Puedes estar satisfecho. Todo el mundo te reconocía, te admiraba, y sobre todo pensaba que lo podías todo. Sigo. Seguimos contigo hasta la victoria siempre. Nos hemos encontrado en la lucha y en el secreto, camarada. Lo que he leído es el texto de Antonio Herrero Serret, el texto propio de un amigo, de un camarada, de un militante, a otro amigo, camarada y militante. Ambas personas no solo merecen mi respeto y mi admiración, merecen el orgullo de ser también mis amigos. Lo que yo voy a leer es más que algunas cosas que le hicieron que una persona ganara no solo mi respeto, como he dicho, sino mi gratitud, mi complicidad y la inmensa fortuna de haber construido lazos con las personas que también le constituyeron, que también le conformaron, como lo que él era, como Jaca, Sole, Hugo, especialmente Ainhoa. Esto que he escrito también es un poco vuestro. Porque de algunas cuencas vacías aparezcan, ella pondrá las piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada, porque soy como el árbol talada, que retoño, porque aún tengo la vida. ¡Salud!